Actualmente ha estado viviendo el Colegio Médico Dominicano por la debilidad institucional. Nosotros vamos a fortalecer institucionalmente al Colegio Médico Dominicano y vamos a mantener una línea de defensa continua de los médicos de la República Dominicana. Entonces, la denuncia de que el gobierno le está apoyando con todos los recursos. Esos son argumentos. No es cierto. Que levantan los candidatos adversarios porque algo tienen que decir, no pueden decir nada más. En términos moral, en términos éticos, en términos de trayectoria, nadie puede señalar nada negativo del doctor Clemente Peseo. En tanto que la ministra de que se ha convertido como en la vocera de usted, contactando a los médicos para que vos sí, dicen eso, que usted es el candidato de la ministra. Eso es y argumento, ella lo está financiando. Eso es argumento. Salud pública, el comando de campaña. Nosotros somos candidatos de los médicos de la República Dominicana. Estamos bien posicionados y estamos encabezando las encuestas. De manera que son los médicos los que sienten la necesidad de que el Colegio Médico Dominicano haya un cambio y que haya un cambio en la salud del pueblo dominicano. Doctor, ¿se aplicaría una serie de medidas contra los médicos como aumentar el horario, como eliminarlo? Yo he sido defensor de la pasantía. Le escribí un artículo contra el examen único de competencia, escribí un artículo contra el examen de residencia médica, escribí un artículo a favor del aumento de la inversión del Estado en salud. Entonces, ¿de qué me pueden acusar? Aquí ningún candidato ha escrito nada sobre las necesidades. Y las transformaciones que se necesitan hacer en la salud y en el Colegio Médico Dominicano. Nosotros hemos escrito todo. Hasta hoy mismo vamos a publicar un nuevo artículo sobre el. No voy a decir. No voy a publicar.